Hola, hola, bienvenidos mis amores, gracias por estar aquí acompañándome una vez más, un ratito más de tu tiempo que dedicas a saber esos mensajes, a conocer esos mensajes que tus guías, tus ángeles te envían en este momento, lo que el universo quiere que sepas en este momento. Recuerda que son lecturas generales, pero con certeza hay un mensaje que sí es para ti. Aunque toda la lectura no resuene contigo, hay un mensaje que sí. Así que confía en el universo, respira profundo y ábrete a recibir este mensaje. Si hay algo que sientes que no va para ti, porque no tiene nada que ver con tu situación, déjalo pasar, déjalo fluir al universo, porque se lo llevará, se lo entregará a otra persona que sí necesite ese mensaje. Puedes mirar tu signo ascendente, tu Venus o tu lunar para complementar este mensaje y que sea pues el panorama más completo el que tú dispongas para tomar acción en tu vida. Recuerda que tú eres el dueño de tu vida y que con tus acciones puedes darle un cambio en este momento, ahora, no mañana, sino en este momento. ¿Vale? Disponte entonces a avanzar siempre tomando las mejores decisiones para ti. Ahora sí, comenzamos. Aries, bienvenido. Respira profundo y vamos a ver qué mensaje tienen para ti el día de hoy. ¿Qué arcano te acompaña con su energía en este momento? Arcano mayor, wow, el emperador. Y siento que con este mensaje y el carro, siento que con este mensaje, definitivamente se está trayendo justicia a tu vida. Se está poniendo todo en orden en tu vida. A grandes rasgos. Vas a estar dando grandes pasos a partir de ahora. Como si te hubieran recargado la energía a tu voluntad, a tu fuerza. Y tu energía va a estar en perfecto equilibrio, en perfecto balance. Siempre es bueno que te autocontroles, que tengas esa medida justa entre la acción y el pensar también las cosas, el tomar las decisiones, no desde la primera opinión, sino reflexionar en ellas. Pero yo siento que tu energía es de equilibrio, de balance, que hay cosas que van a estar llegando muy justas para ti. Son cosas que de alguna manera ya se te deben. Vale, pero con la fuerza que tú estás adquiriendo en este momento, esto es un sí, un gran sí a cualquier cosa que tú quieras lograr. Ese gran avance, ese traslado de casa, traslado de trabajo, lo que tú quieras. Recuerda que aquí con los arcanos mayores son energías disponibles para ti. Empoderamiento, fuerza, equilibrio, balance, justicia divina, movimientos, cambios en tu vida. Decisiones que se toman desde el yo elijo qué camino tomar. Yo elijo cómo responder ante las adversidades de la vida. Yo tomo el poder, yo tomo el control. Esta es mi vida y decido yo. Desde esa energía, entonces tú puedes tomar decisiones. ¿Vale? Pero son las energías disponibles para ti que te van a estar acompañando a lo largo de estos próximos días. Vamos a ver qué te viene en el amor, en la economía. Pero el que esté en la carta de la justicia, tu propia energía, el emperador y el carro, te habla de un gran movimiento que viene por justicia a traer equilibrio y balance a tu vida. Son palabras clave para ti, incluso si tú quieres hacer decretos. Afirmaciones, puedes decirlo. Yo soy poderoso. Yo sigo avanzando sin detenerme. Yo vivo en equilibrio, en balance. Procuro siempre mi paz por encima de cualquier cosa. Yo tomo mis propias decisiones. ¿Vale? Son palabras muy claves para ti en este tiempo. Vamos a ver. En el amor, 4 de bastos. Ok, vamos a pedir una más. Porque aquí me pueden estar hablando de un compromiso. Reina de copas, aquí yo siento que hay una persona, si no está en este momento, que ya ha entrado en tu vida, porque para muchos puede ser una persona que recién hayas conocido, te dicen, aquí hay una persona que tiene, que ha tenido literalmente el corazón esperando por un gran amor. Es una persona que puede ser del signo de
Escorpio, Cáncer, Piscis, ¿vale? Veo a Libra aquí también, pero como signo de agua, estoy viendo una persona muy dulce, que tiene un corazón muy bondadoso. Una persona con la que van a haber detalles románticos, con la que van a haber momentos. Me viene la palabra como inocentes, ingenuos, como cuando tú estás en tu primera relación, que eres totalmente, le crees todo a esa persona, vives ese momento bonito de inocencia, de pureza. Vale, lo siento aquí con la energía del paje. Entonces, si tú abres al corazón a recibir esta energía, la persona que está para ti, la próxima persona que está para ti, si no la conoces ya, y si ya ha entrado en tu vida y le reconoces con estas características, es una persona con la cual podrás tener una estabilidad familiar. Te veo celebrando. Cuatro de bastos. Puede ser perfectamente una conexión por destino para quedarse en tu vida. Yo digo que todas las conexiones son por destino. Unas vienen para enseñarte algo y seguir su camino, otras vienen para permanecer a tu lado, otras vienen para solo darte un momento. Todavía están destinadas, pero hay algunas que vienen para quedarse. Esta persona que va a estar entrando en tu vida, una persona que quizás ha sufrido mucho, sí, puede que tú también, pero siento que esta persona ha sufrido mucho y por mucho tiempo se ocultó del amor, me dicen. Esto puede ser tú, puede que esté resultando como energía espejo, pero aquí hay una persona que se ha ocultado del amor y que ahora como que encuentra a su persona ideal para dar este paso. Sí. Por eso aquí hay que tomar una decisión, pero veo compromiso, veo estabilidad con esta persona. Si estás en pareja, probablemente se estén yendo a vivir juntos, se estén trasladando de casa, pero es un periodo de de mucho cariño, de mucho mimo, de mucha dulzura, quizás de muchos detalles. ¿Vale? Vas a sentir ese cambio en tu pareja. ¿Ok? Vamos a ver. No, son demasiadas. Vamos a ver la economía para Aries. Bueno, yo siento que aquí con el paje de espadas te van a estar haciendo una propuesta para ocupar un mejor trabajo, que te dé más ganancias económicas, donde tú tengas que tomar decisiones, donde a ti se te rinda cuentas, ¿vale? Yo siento que tu economía va a empezar a prosperar, pero es algo nuevo. Por otra parte, puede ser un emprendimiento personal propio, donde tú seas tu propio jefe, ¿ok? Pero es algo que está recién comenzando. Ocho de copas, quizás aquí está la decisión. Debes dejar atrás un trabajo para aplicar para este otro nuevo trabajo o nuevo emprendimiento. Porque es algo nuevo, el loco marca algo nuevo y es tu propia energía. Es un nuevo comienzo. Algo que comienza de cero. Me suena mucho con tener tu propio, generar tu propio ingreso con tu negocio propio, con tu emprendimiento. Puede tener algo que ver con comunicaciones, ¿vale? Pero yo veo iniciándote con nuevas ideas, con nuevos horizontes, que te van a dar mucha abundancia, porque un rey de oros tiene mucha abundancia. Puede ser esta la persona que te haga la propuesta, pero puede ser esa energía en la que vas a entrar tú de mucha economía, de mucha estabilidad, de liderar, de tener lo tuyo propio, de ser tu propio jefe. ¿Ok? Vamos a ver en positivo. En positivo, dos de copas. El amor está en el aire. Qué bonito. Y momento de romanticismo. Momentos muy bonitos que quizás te recordarán momentos de infancia. Puede que la persona que esté llegando ya tú la conozcas, pero nunca se vieron como pareja. ¿Ok?
Pero el dos de copas habla de ese encuentro bonito. Quise pedir una más para ver si era esta sociedad con alguien más, que va a estar saliendo muy bien, una persona que ya tú conoces, sociedad o el aviso por parte de esta persona. Pero es que me resuena mucho con con un encuentro romántico, con un tiempo de pasar juntos romántico. Muchos detalles, darse una escapadita y estar solos un rato. Pero es como si se estuviera recordando algo que ya se vivió. O esta carta muchas veces representa conexiones de vidas pasadas. O ustedes ya vivieron en vidas pasadas una conexión muy fuerte que ahora se reanuda en esta encarnación. Si tú no crees en vidas pasadas, obvia este mensaje, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué puede estar resultando un obstáculo? Paje de Pentáculos. Ok, cuando vi esta carta, como ya estaba preguntando sobre el obstáculo, lo que vi es, no le estés dando demasiada, pasando las ideas de un lado para otro. Mira, literalmente como está esa persona, pasando la bola de un lado para otro. No, no, no. Los comienzos son complicados, pero aquí se ve muy bien aspectado este comienzo. ¿Vale? Entonces, como no le temas a lo nuevo, no creas que es como se dice vulgarmente, esa papa caliente que estás soltando de un lado para otro porque es muy complicado. No, esto te va a traer muy buenos resultados. Dale al frente, toma el control como tú bien sabes, porque tienes la energía del liderazgo. ¿Vale? No, no creas que porque están recién comenzando te va a ser fácil, se sabe que no va a ser fácil. Pero yo siento que todo lo que estás ahora iniciando va a tener muy buenos frutos, sea relación de pareja y sea economía. ¿Ok? Quizás tengas que hacer inversiones y te cueste un poquito. O las comunicaciones. A ver, quizás pienses que no te están diciendo toda la verdad. No sé, llévalo tú a tu situación personal. Quizás como estás comenzando, no imaginas que vas a llegar a este buen puerto. Porque pasa de un paje a un rey. ¿Vale? Quizás no te fíes tanto de esa persona. Llévalo tú a tu caso, a tu situación. Se ha quedado dos veces el as de espadas en la base. Vas a tener la claridad tranquila, tranquilo. Confía en ti, en tu intuición. Vamos a ver. Como carta conclusión. Cinco de espadas y as de copas. Mira, los obstáculos siempre van a haber. Pueden venir a través de personas o a través de situaciones en la vida. Yo te veo a ti diciéndole adiós al pasado, diciéndole adiós a las personas que no te hacen bien, a los obstáculos, a los bloqueos, a lo que sea que esté en tu vida estancándote. No tiene por qué ser un bloqueo, puede ser sencillamente una persona que no se acaba de ir de tu vida, una persona que quiera intentar dirigirte y tú, pues no, yo dirijo, da igual. Aquí hay un pasado, una situación, una persona, lo que sea, que se está quedando atrás. No por azar o suerte, sino porque así tú lo estás procurando. Y el as de copas habla de ese nuevo amor que entra a tu vida, esa recuperación emocional, esa recuperación de ese corazón que sana para abrirse una vez más al amor, que todo lo que va a empezar a hacer lo va a hacer con ganas, con sentimiento. Desde el romanticismo, no solamente en el aspecto amoroso, sino también en la pasión que le pongas a tus proyectos, a tu trabajo, a lo que sea. Este es un regalo del universo, una oportunidad que se te está dando en este momento, que yo siento con las energías que veo disponibles para ti, que la vas a recibir con los brazos abiertos. Ay, perdón, estornudé. Es la confirmación. Pues sí, lo vas a recibir. Que tienes guías a tu alrededor, ¿eh? Y ancestros también. Guiando tu camino. Sí, señor. No estás sola. Purificación y desintoxicación. Granate.
Ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida. Me resuena mucho con el 5 de espadas. Tú estás limpiando, chuchu, para afuera todo lo que no te sirva. Sodalita, relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo, entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Lo que siento aquí con la carta de relacionarse es que van a estar entrando nuevas personas en el amor, en el trabajo, o al menos que te rodees de mejores personas. ¿Vale? Personas que piensen como tú. Por ejemplo, si tú estás procurando elevar tu economía, no te vayas a buscar personas que lo que quieran es tener su salario mensual, pero sin más aspiraciones. No, empieza a estudiar personas abundantes y prósperas. Empieza a quizás a pasar un curso de o tener un mentor donde puedas aprender cómo generar más abundancia. Llévalo tú a tu terreno. Relacionarse de personas que te puedan apoyar en tu propósito, ¿vale? Personas más sanas, donde te puedas liberar, o mejor dicho, porque te vas a estar liberando de las toxinas en tu vida, de las personas tóxicas, de las personas envidiosas. Me dicen envidiosas, es como si tú estuvieras despertando envidia en alguna persona, que es a quien le vas a estar diciendo, bye. Lo siento muy claro. Vamos a ver, por último, pero no menos importante, mensaje de tu ángel de la guarda. Dice, te van a estar mostrando a través de tus sensaciones físicas cuál es la persona que no te quiere bien. Quizás ya tú lo sepas, pero lo vas a saber a través de la energía que te transmite esa persona. Tú lo vas a percibir en ti. Te vas a sentir incómodo o incómoda con esa persona cuando esté a tu alrededor. Vas a percibir su maldad, ¿ok? Y estrella, cree en ti mismo. Perdón, cree en ti. Eres una maravilla de la creación. Aparta tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres. Déjala que brille a tu alrededor. Intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma la que te guíe hacia el amor. No lo olvides. Las estrellas son fruto de explosiones de amor. El amor lo ilumina todo. Recuerda siempre que eres en realidad una estrella luminosa. Y es que con ese haz de copas maravilloso aquí, vi ese amor reflejado en todo lo que tú vas a hacer en tu vida. ¿Vale? Porque como estrella luminosa que eres, vibras en amor. Y no permitas que nadie empañe eso, que nadie te llene de negatividad. Y hazlo todo con amor, porque tu vida está floreciendo. ¿Vale? Tu vida está cambiando. La justicia divina, mira, justicia divina, la rueda de la fortuna y el mundo. Tu vida está cambiando en todos los aspectos. ¿Vale? Entonces, recuerda que siempre, perdón, recuerda que el amor lo ilumina todo, siempre. El amor está iluminándolo todo. Ponle el corazón, ponle esa fuerza y ese romanticismo a todo lo que hagas. Bendiciones. Thank you.